buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles a todos ustedes desde nuestra parroquia de San Juan Bautista. Tenemos aquí hoy varias misas. Esta es la primera de la fiesta, porque tenemos más tarde muchas más misas, las misas principales, pero como con ustedes es temprano, pues le vamos a dar la bienvenida aquí a los comerciantes del río Balsas. Uno de los ríos más famosos de Guerrero es el río Balsas, que corre por todo el estado. Y pues ahí hace un calor, pero de los mil diablos, ¿verdad que sí? ¿Qué tal el calor? ¿Cómo está? Durísimo. Pero ese río es fuente de muchos beneficios para el pueblo de Guerrero. Aquí la gente en Acatlán, todos ellos son comerciantes y van a vender a muchas ferias. Y es la mayoría hace eso, la mayoría son comerciantes aquí en Acatlán. Y vienen ahora a darle gracias a Dios y a San Juan Bautista por las ventas y por todo lo que Dios les ha regalado este año. Les doy la bienvenida a todos ustedes. Les agradezco mucho a toda la gente que ya compró su boleto de la rifa. Hay bastante gente que me está preguntando: padre, yo quiero comprar un boleto, pero no sé dónde. Y yo sé que el video es muy largo para verlo. Bueno, pues es muy sencillo. Mándenos un WhatsApp al 7471-277621, donde nos digan: yo quiero comprar un boleto. Le mandamos una lista donde aparece todo, dónde se están vendiendo, y en un minuto, dos minutos, usted sabe dónde lo están vendiendo, de una ciudad cercana a usted. Así de sencillo. Si ya no quieren ver el video de la rifa, simplemente pidan esa lista por mensaje, por WhatsApp. Al final voy a decir más sobre esto. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración. Vamos a leer en náhuatl, el idioma de este pueblo, las lecturas, las peticiones. Y hasta yo voy a leer el Evangelio, a ver si no digo mentiras. Vamos a leer en náhuatl y en español, en los dos idiomas. Recibimos a estas personas. Señor, bienvenidos todos ustedes a esta fiesta de San Juan. Arrímense, arrímense, que esta agua les recuerda el día de su santo bautismo, cuando sus padres los trajeron con mucha felicidad y esperanza en Dios. Lo recibimos a las personas del río Balsas. Comenzamos nuestra celebración. Incensario. ¿Quién va a leer en agua de ustedes? ¿Quién? Reverencia. Avanzamos. Genuflexión. Preparen los caminos.
Bienvenidos todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa. Esta es la primer misa, se puede decir, de nuestra fiesta patronal. Vamos a pedirle en primer lugar a San Juan Bautista por la lluvia que tanta falta hace. Hoy van a subir al cerro el pueblo de Pochagüisco, de Topiltepec y de La Mojonera. Ustedes y yo vamos a subir el 30 al cerro a rezarle un rosario a la Santa Cruz, pidiendo el don de la lluvia que tanta falta nos hace, ¿o no es así? Tanta falta. Vamos a pedirle mucho a nuestro santo patrono que nos mande la lluvia. Ojalá caiga un porrazo estos días, ¿verdad? Un porrazo de agua, no de eso de los tigres y ustedes que se dan unos porrazos. Que caiga un porrazo de lluvia. Quiero agradecerle a Dios por los monaguillos, las señoras que vienen vestidas de acatecas. Ahorita les vamos a mostrar unas imágenes de su traje típico de ellas y de los muchachos que también, de los ministros que andan vestidos de acatecas con sus guayaberas tan elegantes. Deben de sentirse orgullosos de su vestido típico, que aquí se hace. Aparte, para la gente que nos ve, ellos lo portan, pero aparte aquí se elabora ese traje típico de Acateca. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor en esta Santa Misa por los peregrinos del río Balsas, que son comerciantes, por el cumpleaños de Jesús, Díaz Medina, ¿dónde está el de los 17 años? Están invitados ahí al ratito a la barbacoa que va a haber ahí en la casa del cumpleañero, para que se vayan ahí a preparar, ¿eh? Y luego también vamos a pedir hoy por el alma de Celestino Díaz Flores, que cumple un año de fallecido. Por el cumpleaños de Guadalupe Vázquez Matías, aquí la del coro, otra barbacoa que va a haber acá también. Muy bien. Y en acción de gracias por el coro Voz del Desierto de la familia Vázquez, por la salud de Reinaldo Porfirio Díaz, que está enfermo, y por todos ustedes. Vamos a leer hoy las lecturas en náhuatl, ¿cómo ven? A ver si no me equivoco, ¿eh? A ver si no digo mentiras, si no me corrigen ustedes. Hablan muy bien el náhuatl y deben de hablarlo mucho, mucho. Quiero que lo hablen mucho porque no quiero que esa lengua se pierda, ¿eh? Quiero que nomás a mí háblenme en español, pero entre ustedes puro náhuatl, siempre náhuatl. Y cuando quieran echarme mentiras, pues hablen náhuatl, no les entiendo nada. Más a gusto a ustedes. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor por todas nuestras intenciones, que San Juan Bautista nos escuche, y por toda la gente que nos ve a través de YouTube, de Facebook, de María Visión. Quiero pedir por los que están vendiendo boletos, por los que ya los compraron. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cristo, ten piedad.
Le pedimos a Dios por nuestro pueblo de Acatlán, a nuestro santo patrono, que nos ayude a que podamos arreglar nuestros problemas, nuestras dificultades. Le pido a Dios por todos los comerciantes de Acatlán, que son muchísimos, por los agricultores, por los que tienen sus animalitos, por los muchachos que están estudiando de este pueblo, para que Dios nos ayude hoy que celebramos a nuestro santo patrono. Oremos. Dios nuestro, que suscitaste a San Juan Bautista para prepararle a Cristo el Señor un pueblo dispuesto a recibirlo, concede ahora a tu Iglesia el don de la alegría espiritual y guía a tus fieles por el camino de la salvación y de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, vamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a escuchar la primera lectura y luego el salmo y la segunda, primero en náhuatl y luego en español. Pongan atención. La matlacuilo, la tolpichka Isaías, xiznetzcaquican, acalpantin, calpantin, huanhuesca, xiznetzcaquican. Totaxin onetznotz cuac ninemilla ictic nonanzin, cuac zancant la ictic ninemilla, yehuan onetztocayote, oquitlalin ocampan queset la tequiliot, onetzillan ipanica, y yacahuilio ima onetzchichiv, quensetlamintli cuayacapistic, onetzille ipanitlayejegual iman onetzille. Tehuan ovan tinemis, Israel, y pantejuan y teititis no iluicailuit, tlasconejuan ignemile. San Pampa Dionisio, San Iscoño Nicpolo no coctilis, y Camilaguac Tlino Nicchihuaya, Totaxin et Paleguilla. No tlayoquilis, quipillaya togoyetaxin. Aman tlactoba Totaxin. Guanoneschichi, ictignonanzin, Pampa Nicpaleguis. Pampa Jacob Manocopane, Oxespan y Manquisentlalis Israel Sanseca. Iscono no Centlal
onestlazohtlac totaxin iban tohueyetaxin. Yehuan ochicagualis, aman, iconquis toba totaxin. Sanzinsin y catinexpaleguía tlenticchigua zampampa tiquiminechocos y tlacentlalis tlacahuan Jacob. Nimantixentlali aquinsancanemi pancalpan Israel. Nimiscuepas tlahuilhueyi calzanechocohli pampaicón nutlamanahuilis maasi canchaca huelasi. Cansaica tlacaltech tlaltipactli onca. Y tlactol tohueyetaxi. Del libro del profeta Isaías. Escúcheme, islas lejanas, pueblos lejanos, atiéndame. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre, cuando aún estaba yo en el seno materno. Él pronunció mi nombre, hizo de mi boca una espada filosa, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo, Israel. En ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé, en vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad mi causa estaba en manos del Señor. Mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregar a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza. Ahora, pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. La suerte mete tu belleza aquí, y cacualete te chichiwa. Te cual sin tinesis mastica. Dígmate que ni que ni no se huía ni mag ni no costewa. Huesca tígmate no ni milis. Tejo a ti que es quita que ni negneme. Noche octinti que ni mastica. Dejo a ti en el solite, dejo a ti en el chiquite y te ignorancí. Dimis las camachilia y cahuelle monemilis, cual sin ti te yecchi, ni man cual ti la yecchi. Cuál es ti que es más ticano yo el sí, yo ti que ya no la cayó. Cuál santo ya no tiene chiquita, o es catlanictipla al tipacte. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Tú me conoces.
Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Conocías plenamente mi no se te escondía mi organismo. Cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Yamatlaquilol hueye tlatolpishke. Y payego tonaltin Pablo o quimile judíos. Nocniwan, to hueyetatzin o quimacac totata, totatahuan hueye tlatuani David. Y pampa o quectale se teocuicat. Yonigneste David, y cone jese. Hintlacat quitohuan oyolo, huanguelis quichiguas, tino nictequinahuatis. Y techualecto David, que yegua o quito. Tu hueyetatzin o quichica ma matlacate pampa Israel quimanahuis. Se hueyetlacat guantes la popolhuis. Jesús. Juan o nashtuhue o quite machiltico y panuche calpagme guan tejuame Israel y catu hueyetatzin gualas. Yehua o quincuateque akin o noyol nonotzke niman o quineltocaque y tatol tu hueyetatzin. Niman cuac etatle catca Juan. O quito, nejua, xnihua a quien emejuame en quien emilia nejua. Sakin wala se wey tlacat a quien nishnihuelis nictotomilis y cacuan. Nocniwan, a quien itechualegua Abraham, ni maquinome, quitlacamati tu weyetatzin, yehu intratole, tlamanahuile, emestitlanilia, emejuame. Itlatol tu weyetatzin. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo les dijo a los judíos: Hermanos, Dios les dio a nuestros padres como rey a David, quien hizo esta alabanza: He hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia. Y hacia el final de su vida, Juan decía: Yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí, viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Hermanos míos, descendientes de Abraham, y cuántos temen a Dios, este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya.
ni mantejua con el cintle, misto cayotisque, huespisque ilhuican. Y catacachas te contralis octin, campapanos te huayotatzin. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Teomastilistli Oquijuilo San Lucas. Ipan Yejón Tonaltin, Ipan Huasic, Isabel Cahuitl, Usan Cuac, Seguitis Niman, Oquipich Iconets, Cuac Ical, Igniguac, Oquimatque, Ica Total Totaxin, Oquitlayo Cuile, Sea Tlamachilis, Ignelistli opaque iwan yehuame. Ipan chicue cuelle tonajle. Okiwikake niman. Okiwitektike niman. Kinequilla kitokayo tisquia. Zacarías, Kentla, Itata, Pampa, Nantle, Yokinek, Okimigle, Ka, Itoca Yascuan, Yehuame, Kiglilla, Pampa Ica, Shaka, Iteishmat, Kawan, Ikkon, Itoca. Tlajón, Okitlactoltique, Ica, Manotzahili, Taxtle, Kenique, Kinequilla, Kitoca, Yotisque, Ignowe, Iconeu, Yehua, Okitlactlan, Ipan, Tlinok, Tlachig, Chui, Chihuas, Niman, Okiquilo, Juanitoca, Noshime, Onitlag, Tlatatake, Pampa, Ijok, Zacarías, Opewa, Opeu, Owel, Tlatlatowa, Niman, Okiweyit kanots to weyitaxin. Senemilis nemocayotl ipan okalak ikal igniwan niman ipan yehun caltepetl judea kiktowaya. Kihtowaya, Tlinon, Opanok, Ompa. Akinok, Kimatilla, Noweyi, Tlachtolchaya. Akinok, Yas, Yehuin, Konetl. Ikon, Kihtowaya, Pampa, To, Ueyitzatzin, Itesh, Nemilla, Yehon, Konetl,
Yehon conet uyi uyishchaya ika chikawalistli niman inemiliskayotl noihke chikawilla ompa no ompa onek impan tlaloacán oasinki oasik tonacle onoteish pantile y pan hueyicalpan Israel y tlactol totaxin. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de aquel señor que el Señor le había manifestado tan gran misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles, no, su nombre será Juan. Ellos le decían, pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo querían que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y de toda la región montañosa de Judea. Se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello se preguntaban impresionados, ¿qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Siéntense, por favor, un momento. ¿No leí tan mal el náhuatl? ¿Qué dicen los nahualtecas? Más o menos, ¿como cuántas veces me equivoqué? ¿Como unas 20? ¿10? ¿Como unas 2 o 3? Bueno, pero ¿sí le entendieron el náhuatl? Me da gusto que los jóvenes también lean náhuatl. Yo quisiera que todos hablaran náhuatl, también los monaguillos. Bueno, pues es el idioma originario de estos pueblos. De aquí alrededor casi toda la gente habla náhuatl, aquí en esta parroquia donde estoy. Vamos al Evangelio. Miren, yo les he dicho otras veces y se los vuelvo a decir hoy. Deben de sentirse dichosos del gran patrono que tenemos. San Juan Bautista es uno de los poquísimos parientes que conocemos de Jesús. Díganme otro pariente de Cristo que esté en la Biblia. La Virgen María, San Juan, San José, Santa Ana, San Joaquín, no están en la Biblia, pero están en los evangelios apócrifos. Es una tradición muy antigua de la Iglesia. ¿Quién más está en la Biblia que es pariente de Jesús? ¿Eh? Zacarías, su tío, y Santa Isabel, su tía. Entonces, nosotros tenemos un patrono que es primo de Jesús y otra cosa muy importante, es su primo. Y ustedes saben que entre primos la mayoría se la llevan muy bien. ¿O quién no tiene un primo con el que se la lleva bien? ¿Quién de ustedes no tiene un primo? ¿O una prima con quien se la lleva bien? Si ustedes se fijan, los primos casi son hermanos, o a veces hasta nos la llevamos mejor todavía con un primo que con un hermano. Muchos de ustedes platican mucho más con un primo que con un hermano. Bueno, pues yo les quiero platicar un poquito la historia de San Juan Bautista. Hay muy, pero muy poquitos datos en la Biblia sobre San Juan. Tenemos algunas escenas en las que él aparece, pero lo que sí debemos de decir y saber es que Dios Padre Todopoderoso preparó a Juan para que viniera él a prepararle el camino a su primo Jesús.
Es un prodigio el nacimiento de Juan. Isabel era una mujer, dicen los evangelios, anciana. ¿Hasta los cuántos años puede quedar una mujer embarazada, señoras? ¿Quién me dice? Y que se logre la criatura. Más o menos, ¿a los cuántos años, mujeres? ¿A los cuántos años ustedes cerraron la fábrica, mujeres? Más o menos. ¿A los 35? ¿A los 40 todavía, no? No, aquí en Acatlán hay aventadas hasta de 50, déjenles platico. Pero más o menos a los 40 deja una mujer de ser fértil, ¿no? A los 40 años máximo. Y Santa Isabel no era una, ¿cómo les diré? No era una muchachita. Los evangelios lo dicen, era una mujer mayor. Dice el evangelio, era una anciana. Ella y su esposo Zacarías, pues ya se habían hecho la idea de que no iban a ser papás, pero le pidieron intensamente a Dios por un niño. Y fíjense, Dios cómo le gusta confundir a la gente. Mandó a Juan el Bautista a que naciera de una mujer mayor, de un hombre grande, para confundir a veces a las personas que se asustan o que se admiran de esto. Dicen que cuantas personas sabían que Isabel estaba embarazada decían: ¿cómo es posible que va a estar embarazada? ¿Cómo tan grande? ¿Qué pasa aquí? Dios está haciendo una obra, y escúchenme muy bien. Hoy quiero hablarles de esto. Todo lo que ustedes son capaces de hacer para la gloria de Dios, solamente somos instrumentos. Y Dios a veces utiliza instrumentos muy extraños para confundirnos. Yo me fijo a veces, hay personas que yo no doy un cacahuate por ellas y son las personas que más bien hacen un trabajo. Yo cuando me veo delante de Dios y digo: uy, Dios mío, yo tan pecador, yo tan hablador y a veces medio malvado, y Dios me está utilizando para ser un instrumento para la salvación de otros. Dios utilizó a Isabel, una anciana, para que naciera Juanito de allí. ¿Cuántos meses se llevaban Juanito y Jesucito? 6 meses. Las dos mujeres, María y Isabel, grandes primas, se la llevaban muy bien. Y muchas veces, este vitral que ahorita les vamos a enseñar, a mí me encanta este vitral, porque está la Virgen María. ¿Y quién más está con la Virgen María? A ver, ¿quién está en este? A mí me encanta, este es uno de mis vitrales favoritos, de todos los vitrales hermosos que tiene la parroquia. Este vitral a mí me encanta porque veo dos niños allí con María. Uno es Jesús y el otro es Juanito, ¿no? Y cómo Juanito está hincado frente a Jesús, como viéndolo, como diciendo: él es el importante. Como Juan el Bautista, hoy que celebramos su natividad, su nacimiento, nos recuerda que siempre debemos de tener puesta nuestra mirada en Dios, no en nadie más. ¿Ustedes creen que Juan el Bautista no se le pudo haber subido? ¿Sí se le pudo haber subido el orgullo o no? Sí. Acuérdense que muchas veces mandaron llamar a Juan y le dijeron: a ver, oye, ¿tú eres el Mesías o tenemos que esperar a otro? Oye, pues que Juan el Bautista anda bautizando. Oye, pues, ¿pero por qué? Y que vive en el desierto. Oye, si hubiera sido otro que conozco, se le sube el agua al cerebro, se le sube la soberbia y el orgullo, y nos podemos creer. Vean ustedes, hoy en día hay políticos que se creen Dios, o no los conocen ustedes o no los ven en la tele. ¿Sí serán Dios? Señores, escúchenme muy bien. Las personas que se fanatizan en la política. Estaba viendo las noticias yo antier y llegó una persona de un partido político contra otra de otro partido político y se agarraron a golpes porque una defiende a una persona y la otra lo ofende. Oigan,
Oigan, hey, mexicanitos, hey, mexicanos, al grito de guerra. ¿Sí se acuerdan del himno nacional? Hey, hey, mexicanos que están aquí conmigo hoy en misa y están en YouTube. Hey, mexicanos, al grito de guerra. No sean tan tontos. No se peleen. Ni por un partido político, ni por un candidato, ni por una candidata. No sean así. Yo quisiera que fueran capaces de pelearse con otro por Cristo. Pero ¿quién se pelea hoy por Cristo? ¿No? Yo estaba viendo ayer en la televisión, antier y ayer, estaba viendo en la televisión, una señora, llegó una persona de otro partido político y estaba una señora allí y le decía, es que mire, usted entienda que esta persona, que no quiero decir partidos políticos, ninguno, todos igual. Y la señora le dijo, no, pero mire, fulano de tal esto y nos dio esto y nos hizo esto. Y no, 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 no. Yo dije, uy, Dios mío, si esa señora fuera católica y defendiera a Cristo así de otros, me quito el sombrero. Ya vienen las elecciones y muchas personas, unos se dejan de hablar, otros se ofenden, se gritan. Oigan, ¿andamos bien o estamos muy fanatizados? Cuando estén en familia y estén en la mesa, díganles, mira, primo, no hablemos de política, vamos a salir mal, primo. Tú vota por quien quieras y yo también. Seamos felices, somos primos, somos hermanos, somos amigos, somos hijos de Cristo. Juan el Bautista, se le pudo haber subido a la cabeza que él era el Mesías. Y sin embargo, Juan el Bautista va a tener una frase maravillosa y hermosa que va a decir, que él crezca y yo disminuya. Juan el Bautista, Dios lo manda a nacer de Zacarías y de Isabel en una familia extraña de dos ancianos. Y aquí viene algo muy interesante. Dice el Evangelio que Juan el Bautista se fue a vivir ¿a dónde? ¿A dónde se fue a vivir? Díganme, ¿a dónde? A un desierto. A un desierto. Y el desierto de Judea es un desierto muy cruel. Déjenles platico. En tiempo de calor es una calamidad. En tiempos de frío es un congelador. Y Juan el Bautista se fue a vivir allí. Dice la historia, hay un lugar que se llama Qumran en la Tierra Santa. Y son unas montañas así llenas de arena, donde había unas cuevas, donde vivía una secta judía que se llamaban los esenios. Y los esenios era un grupito de hombres que se alejaron de la sociedad porque estaban cansados de tanta cochinada que había en la sociedad. Se reunían a cosechar, a sembrar, a rezar y a estudiar la palabra de Dios. Y ahí fue donde Juan el Bautista se formó y formó su carácter para poder ser el mensajero de Cristo. Nosotros tenemos a San Juan Bautista como santo patrono. ¿Cuánto no le parecemos? ¿Quién de ustedes se parece a San Juan Bautista? ¿Quién de ustedes predica como Juan el Bautista? ¿Quién de ustedes enseña como Juan el Bautista? ¿Quién de ustedes no tiene miedo a que lo maten como Juan el Bautista? Hoy somos muy buenos para encarrilar a otros y para decir, a mí mucha gente me dice, ay, Padre Arturo, dígales que esto, dígales que lo otro. ¿Y usted por qué no les dice? Muy buena que es para encarrilar usted, ¿verdad? Pero no le entra a los toros. Nomás quiere que uno le entre. Juan el Bautista es nuestro santo patrono. Y yo les quiero invitar a ustedes, debemos y tenemos que parecernos un poquito a él. Ser instrumentos de Dios. Todos estamos llamados aparecernos un poquito a nuestro santo patrono, a San Juan Bautista. Hoy la iglesia y todo el mundo necesita personas valientes como Juan el Bautista, que no les dé miedo decir la verdad,
A mí no me da miedo. A mí se me quitó el miedo cuando me llega alguna persona por ahí media zafada que quiere que le hable uno bien. No, ustedes pertenecen a la parroquia de San Juan Bautista y deben de ser sinceros y claros con sus hijos y con sus familiares. Hoy muchos jóvenes están pagando el precio de tener unos padres omisos. ¿Qué quiere decir omisos? Papás que nunca hablaron con sus hijos de las cosas reales de la vida. Hoy la mayoría de los jóvenes no son malos, no son malos. Hay muchos jóvenes que no son malos, pero son muy ignorantes a las cosas de Dios, porque ni su padre ni su madre les hablaron de Dios. Ellos se iban a dar la vuelta, platicaban de todo menos de Cristo, y no fueron sinceros con sus hijos. Juan el Bautista, los pleitos que más va a tener Juan el Bautista es por predicar la verdad. Juan el Bautista va a desarrollarse en el desierto con los esenios, y ellos le van a enseñar a este joven, porque yo estoy seguro, dice más o menos la Biblia y la historia, dice la sagrada tradición de la Iglesia, que más o menos San Juan Bautista se fue al desierto como a los 12 años de edad, cuando su padre y su madre murieron. Juan el Bautista quedó huérfano, muy joven, y él, yo creo que a falta de saber qué hacer, en medio de un papá muy religioso, porque Zacarías fue sumo sacerdote del templo, y Isabel, pues imaginan, si era prima de la Virgen María, ¿se imaginan qué mujer era aquella? Sus padres. Juan el Bautista seguramente fue invitado por los esenios para vivir en el desierto, y allí vivió en el desierto, y allí aprendió, entendió y comprendió, y a la edad más o menos de los 25 o 30 años salió de allí para predicar, para enseñar y para prepararle el camino a Cristo. Todos ustedes, padres de familia, ¿cómo le están preparando a Cristo la llegada a sus hijos? Algunos de ustedes tienen hijos que ni a misa van. ¡Ay, qué orgullosa estás! Siéntete orgullosa porque tus hijos ni vienen a la iglesia, ni rezan, ni se confiesan, ni creen en nada. ¡Qué madre eres! ¿Qué camino le preparaste a tus hijos? ¿Y cómo se prepara el camino, padre? Yo quisiera saber, que alguien me orientara, trayendo a sus hijos a la iglesia. ¿Ustedes creen que estos monaguillos que me ayudan, más de alguno, no va a salir bueno para las cosas de Dios? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué sí? Porque es una escuela, porque es una enseñanza, aunque a veces se queden dormidos, pero más de alguno me oye y algo se le queda. ¿Ustedes creen que esos niños del coro no va a salir uno que otro bueno? ¿Eh? ¿Ustedes creen que los chicos del coro de aquí de Acatlán, aunque están allá arriba durmiéndose a veces o jugueteando, más de alguno me escucha y algo se le queda? ¿Ustedes, los viejos que andan aquí ayudando en la iglesia, son producto de una mamá o de un papá que les inculcaron venir a la iglesia, o me equivoco? ¿Qué dicen los viejos? ¿A quién de ustedes, los más viejos, se le apareció el ángel Gabriel y le dijo, vente cabezona, vámonos a la iglesia? ¿A quién de ustedes, señoras grandes? ¿Por qué vienen? ¿Por qué vienen a la iglesia? ¿Por qué les gusta escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Quién tuvo que ver? Díganme si no fue su mamá, o su papá, o su abuela, o su tía. ¿O se les apareció el ángel Gabriel como algunas desventuradas? El otro día me llegó un mensaje de estas desventuradas, dicen, a mí todos los días la Virgen María me habla. ¡Ay, Dios, en mi vida! Casi me hinco yo ahí. A ver, déjeme, le beso los pies a usted. ¡Qué mentiras! ¿Qué es eso? ¡Qué mentiras! Así no trabaja la Virgen, así no es la cosa. Todos ustedes, los que traen a sus hijos, los que les hablan a sus hijos de Dios, se están convirtiendo en San Juan Bautista, porque son instrumentos. Métanse eso en la cabeza. ¿Dios creen que les mandó hijos nomás para que sí? ¿Por qué Cristo les mandó hijos a ustedes? Porque Cristo quiere que ustedes los inculquen y los lleven a la iglesia y los lleven a Dios. Vean a sus hijos como un regalo de Cristo, pero que Dios les va a pedir cuentas. Anímense a ser Juan Bautista en su casa, el instrumento de Dios, el que le preparó el camino a Cristo. Qué bonito es ir a la primera comunión de un hijo. ¿No les ha tocado ir a la primera comunión de un hijo?
cuando todavía los obedecía. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando su niñito, su chiquito, todavía les hacía caso? Qué bonito es estar en una primera comunión con su velita, su Biblia, el niño. ¡Ay, mi niño! ¡Qué orgullosa estoy de mi chiquito! ¡Ay, me parecen guajolotas así! No, guajolotes inflados, ¿verdad? Las guajolotas no se inflan. ¿Se han visto los guajolotes cómo se inflan así? Vienen a misa así todas esponjadas. ¿Sí? ¿Se han visto señoras mamás de primeras comuniones? ¿O papás? Como guajolotes esponjados. Y cuando tu hijo ya despuesito anda en la droga, no te hace caso, pareces guajolota desplumada, ¿no? Ay, padre Arturo, ya deje de decirnos tantas cosas, tantas pedradas. Ay, Dios de mi vida. Está bien, yo te voy a seguir diciendo. Y si no te gusta, pues apágale la televisión o cámbiale o no vengas. Sé feliz. Yo les tengo que decir, señoras, por favor, siéntanse Juan el Bautista. Delante de San Juan Bautista, véanse y digan, tú le preparaste el camino a Cristo, San Juan. Yo le tengo que preparar a mis hijos el camino a Dios. Voy a empezar por ir con ellos a misa el domingo. Voy a mandarlos al catecismo. Voy a ver películas de Dios con mis hijos. Todos deberíamos de tener algo de Juan. No tengan miedo de hablar con sus hijos de estas cosas. Yo conozco hombres que cuentan chistes colorados con sus hijos y no les da vergüenza. Y sí les da vergüenza hablarles de Dios. ¿Por qué te da vergüenza hablar con tus hijos de Dios? Platica con tu hijo, siéntalo, dile, hijo, deja el celular, mira, te voy a contar la historia. Te voy a contar la historia de San Francisco de Asís. Te voy a contar. Pero si no saben ni esa, sabe puras historias de narcos y puras historias de sinvergüenzas y de caricaturas que ven en la televisión. Ánimo, papás y mamás, ayúdense, quieran a sus hijos, prepárenles el camino a Cristo, preparémosle el camino a Cristo nosotros, porque somos Juan el Bautista. A mí me toca a ustedes hablarles claro. Y yo cuando escucho a Juan el Bautista, que era claridoso, y cuando Jesús era claridoso, ¿no era claridoso? Claro que sí, ustedes también deben de serlo. Que Dios nos ayude a todos, que Dios nos bendiga y nos fortalezca. Pónganse de pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir, te lo pedimos, Señor. No te pongas nervioso. Y que... Y que yo cuando voy a estar si quiscoski capaquilisle y canochisme maquinel tocacan y tlastol todo voy a estar si timisla camachilia. Para que la Iglesia de Dios anuncie a Cristo con tal convicción y entusiasmo que los hombres se conviertan y crean en Él, oremos al Señor. Y que calpan Israel,
maquicaque quien tlastogua Juan niman xopixque quimatice toguayetasti quien tlahuan tislastapolia tinochime timistlastanilia. Para que el pueblo de Israel, escuchando la voz de Juan y los profetas, llegue a reconocer a Cristo como su Mesías y Salvador de todos. Oremos al Señor. Y Cahuanchanti y Pantlacosle, Maquinestica, Nostle, Quintlajuan, Oquineste, Oquineste, Nimanonesne, Timistlastanilia. Para quienes viven esclavizados por el pecado, encuentren en su camino una voz que los llame a la conversión. Oremos al Señor. Y Catejuame Matiquineltocacan, Toguayetasti, Quintla Juan o Quineltocac, Timistlastlanilia. Para que nosotros sigamos a Cristo como la misma fidelidad con que Juan lo precedió. Oremos al Señor. Pedimos a Dios la lluvia, para que Dios nos bendiga y nos mande el agua y podamos depositar los granos de la semilla en la tierra. Pedimos a Dios por todos los pueblos originarios de México y de América, donde todavía hablan las lenguas originarias de los que vivían antes de la conquista española. Que Dios bendiga al pueblo de Acatlán, pueblo originario. Nos cuide y nos ayude a llevárnosla bien. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Conviértelo, Señor, en el cuerpo y la sangre de Jesús.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Presentamos, Señor, a tu altar estos dones y al celebrar con el debido honor el nacimiento de aquel que no solo anunció al Salvador que había de venir, sino además lo mostró ya presente. Él que vive y reina por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque en la persona de su precursor Juan el Bautista alabamos tu magnificencia, ya que lo consagraste con el más grande honor entre todos los nacidos de mujer. Al que fuera en su nacimiento ocasión de gran júbilo y aún antes de nacer saltara de gozo ante la llegada de la salvación humana, le fue dado solo a él, entre todos los profetas, presentar al Cordero que quita el pecado del mundo. Y en favor de quienes habrían de ser santificados, lavó en agua viva al mismo autor del bautismo y mereció ofrecerle el supremo testimonio de su sangre. Por eso, unidos a los ángeles, te alabamos continuamente en la tierra, proclamando tu grandeza sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, 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 hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra con nuestro Papa Francisco y nuestro obispo José de Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, con los apóstoles y los mártires, San Juan Bautista y todos los santos, por cuya intercesión
confiamos obtener siempre tu ayuda. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra mano un saludo de paz. Cristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Peace out.
Nos ponemos de pie. Oremos. Renovados por el banquete celestial del Cordero, te rogamos, Señor, que tu iglesia, llena de alegría por el nacimiento de Juan el Bautista, reconozca en aquel que Juan anunció que había de venir al autor de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, pues quiero recordarles a todas las personas que no pertenecen a mi parroquia y quieran venir. Para ustedes el día de atención es el domingo en Pochagüisco a las 11:30. Yo los demás días estoy ocupado. Hay personas que lo entienden y hay personas que les vale. Pues deben de obedecer porque yo les pido por favor esa regla. Espero que lo acepten y que entiendan que no soy una persona que no tiene que hacer. A lo mejor algunos no tienen, pero yo sí tengo. Les pido obedecer esa regla. Por otro lado, miren, todas las personas que quieran comprar un boleto de la rifa, bastantes personas ya lo hicieron, lo cual estoy sumamente agradecido. No es dinero para mí, es para las obras que ustedes ven que estamos haciendo aquí, los salones en Acatlán, el templo en Pochagüisco y otras cosas. Yo les invito, si ustedes quieren comprar un boleto y no pueden ver el video, porque de por sí el video de la rifa es muy largo, pueden mandarnos un WhatsApp al 7471-27-7621, solo WhatsApp, y ahí les podemos mandar el directorio donde están los lugares de venta. Ahí es muy fácil, ahí ustedes le aprietan a eso que les vamos a mandar por WhatsApp y ustedes encuentran la dirección en la ciudad más cercana a ustedes donde pueden comprar un boleto o dos o tres. Muchísimas gracias a quienes ya lo compraron, Dios les dé más. Y muchísimas gracias a los que me están ayudando a vender estos boletos. Dios les pague y les dé mucho más. Muchas gracias a todos. Y gracias a ustedes, monaguillos, a los que leyeron en náhuatl. Muchas gracias a los del coro, ¿verdad? Y a todas las personas del comité y a todos los que ayudan y hacen posible esta misa. Y yo les recuerdo a la gente que nos ve en televisión, ninguno de los que ven aquí es actor ni actriz, nosotros no fingimos nada. La gente de aquí es muy religiosa y cuando ustedes vengan, no vengan a criticar, porque luego vienen unos nomás a criticar. Si van a venir a eso, no vengan. Aquí la gente es muy religiosa, son pueblos fieles a Dios completamente y no nos gusta esa gente que nomás viene a ver qué hacemos y cómo lo hacemos y qué esto y qué. Quédense allá donde viven, sean felices. Esta gente es muy sencilla y muy humilde. Así como los ven, así son. No hay actrices, no hay actores. Por eso nos equivocamos en misa, por eso leemos mal, por eso nos equivocamos en cantar, porque simplemente somos personas que amamos a Cristo y a Dios. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Permanezcan para siempre. Felicidades por traer su vestimenta de Acatecas, se ven muy bien así. Deben de traer su vestimenta de Acatecas y ser felices y ponérsela, porque es su vestimenta original de sus antepasados. Que Dios les bendiga. Bonito día para todos ustedes. Prepare los caminos a Dios.
expresamente Isaías. Y Juan a todo lo recordó. Juan Bautista es el misionero, el último profeta del reino. Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo, pero muchísimo gusto saludarles a todos ustedes en este bonito domingo 18 de junio, el día en el que transmitimos y comenzamos la rifa del año 2023. Les doy la más cordial bienvenida. Les agradezco a todos los que el año pasado nos hicieron favor de comprar un boleto o dos o tres o cinco o más, a los que nos ayudaron a vender. Muchísimas gracias a los nuevos que nos van a ayudar a vender este año. Muchísimas gracias. Les muestro la imagen del nuevo templo, cómo vamos de avanzados y vamos a platicarles en qué consiste esta rifa. Acompáñenme para adentro, vénganse, vamos, acompáñenme. Quiero comentarles a todos ustedes que el dinero que juntemos de esta rifa va a ser para darle, si no terminación, prácticamente vamos a dejarlo a un 90% este templo. Estamos trabajando ahorita en el enjarre o revoque, en la electrificación. Vamos a ponerle vitrales a este templo, los 12 apóstoles, los 4 evangelistas y también vamos nosotros a terminar el piso, las bancas, el altar, la cúpula que le vamos a poner. Y todo eso pues cuesta mucho dinero. Si yo no tengo la ayuda de ustedes, realmente será muy difícil para mí y para la gente poder terminar este templo. Esperemos muy pronto poderles invitar a todos ustedes a la consagración y a la bendición de esta iglesia. Con lo que juntemos de dinero de esta rifa, vamos a terminar los salones en Topiltepec, que estamos haciendo para los niños del catecismo.
que les muestro unas imágenes, cómo va el avance, gracias a Dios. También vamos a avanzar en la pintura de la iglesia de La Mojonera, que está muy deteriorada. Y también estamos haciendo los salones en el pueblo de Acatlán, que les dejo estas imágenes de lo que estamos haciendo y avanzando. Bueno, ya les dije para qué es la rifa, ahora vamos a hablar de la rifa. La rifa comienza hoy, 18 de junio, en más de 100 puntos que tenemos en las ciudades más grandes de la República Mexicana. Por ahí tenemos como 3 o 4 ciudades grandes donde no encontramos pues quien nos ayude. Pero en la mayoría encontramos gente muy voluntariosa que tiene el gusto de ayudarnos. Gracias a ellos que me están viendo, gracias, mil gracias a los que nos han prestado sus negocios, su oficina. Vamos a comenzar. La rifa comienza hoy, 18 de junio, y la rifa se llevará a cabo, el sorteo se llevará a cabo el próximo viernes 15 de septiembre por la mañana desde mi canal de YouTube, completamente en vivo, con el método que ya vieron ustedes este año pasado de las bolitas. ¿Se acuerdan esas bolitas que formábamos el número? Eso ayuda para que no haya trampa. No se nos vaya a olvidar algún boleto o algo. Entonces, de esta manera no se nos olvida ningún boleto porque vamos a formar el número, la combinación que necesitamos y que van a ganar los premios. Muy bien. Quiero platicarles que de esta rifa está completamente enterado mi obispo, don José de Jesús, al que le mando un saludo, y tengo el permiso para poder llevarla a cabo. Quiero platicarles que es una rifa completamente voluntaria, que el que quiera comprar un boleto vaya y cómprelo, y el que no quiera, pues no nos eche malo, échenos porras o pídele a Dios para que se acaben los boletos. Muy bien, quiero decirles que hemos mandado a las ciudades boletos dependiendo de la cantidad de personas más o menos que tuvimos el año pasado. En algunos puntos mandamos bastantes boletos, en algunos puntos mandamos pocos, depende más o menos de cuánta gente el año pasado nos compró. Otra cosa importante es saber que no podemos apartar boletos porque luego nos los apartan y no nos los pagan o dan 100 pesos y luego no los van a recoger. Y es un problema. Entonces, dando y dando, pajarito volando. Así debe de ser en todo negocio, en todo lo que hacemos, en todo lo que vendemos. Gracias de todo corazón por confiar en mi persona. Vamos a ver la rifa. Ya les dije cuándo. El sorteo es el 15 de septiembre, viernes por la mañana en YouTube. ¿Qué se va a rifar? 24 premios. 24 premios. Primer premio. Una casa en Acapulco, una casa lista para escriturarse a nombre de la persona que saque el primer lugar. Una familia de la Ciudad de México me habló, me regaló esa casa y me dijo: padre, véndala, padre, rífela, padre, úsela. Bueno, pues yo dije, pues yo no necesito una casa en Acapulco, pero ¿qué podemos hacer? Podemos rifarla, que alguien que sí la ocupe la tenga para que esa persona la pueda vender, usar o regalar a quien él quiera. Tengo las escrituras en mi poder y tengo un poder notarial para yo firmarle la escritura a la persona que se gane la casa. Lo único que tiene que pagar el ganador es su escritura. Segundo lugar, un viaje a Tierra Santa el próximo año con un servidor, en fecha por definir. Si ese viaje más o menos va a costar 100 mil pesos, si no puede ir la persona, nosotros buscamos quien vaya y le pagamos el dinero que cueste el viaje al ganador. Como fue el año pasado. El año pasado hubo 2 premios de viajes a Tierra Santa. Uno sí fue, el otro prefirió el dinero. Bueno, no hay problema. Tercer premio. Un viaje sorpresa internacional también con el padre Arturo. No sabemos a dónde. Puede ser a España, puede ser a Colombia, puede ser a Perú, puede ser a Tailandia, puede ser a China. A ver a dónde, un viaje. Cuarto lugar, cuarto premio, un lote en la colonia La Candelaria del municipio de Chilapa, que está muy cerca aquí de mí. Le damos el lote o el equivalente al precio del avalúo que nos marque un valuador en ese tiempo, en septiembre del 2023. Muy bien. Ahora vamos al... ¿Cuál premio me quedé? Ya dije primero, segundo, tercero, cuarto. Vamos al quinto premio. A ver, quinto premio.
sexto premio, séptimo premio, octavo premio, noveno premio, décimo premio, onceavo premio, doceavo premio, treceavo premio y catorceavo premio, o sea, 10 premios, $500 americanos para cada ganador. Cada premio es diferente. 10 premios de $500 cada uno. Y del premio 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24, 10 premios, $250 para cada una de las personas que gane uno de estos 10 premios. Por lo tanto, tenemos 24 premios. 24 premios. Muy bien, padre, yo quiero comprar un boleto. ¿Cuánto va a costar? $250. $250 va a costar el boleto. Eso va a costar el boleto. Muy bien. Otra cosa muy importante que deben de saber es que nosotros les invitamos y yo les invito, miren, hay mucha gente sinvergüenza que puede ofrecer boletos en algún lugar que no es un lugar puesto por nosotros. Tener mucho cuidado. Si alguien les ofrece boletos en un sitio que no es uno de los que voy a decir a continuación, puede ser una falsificación de boletos. Entonces, hay que comprar los boletos en estos lugares que aparecen a continuación. Recuerden que esta rifa es una rifa donataria, es donativo. No tiene un costo como tal, porque si lo digo me puede caer los impuestos y así me va, ¿verdad? Entonces, ayúdenos a que sea un donativo. De hecho, su boleto va a decir donativo. Muy bien. Es muy importante que vayan a comprar su boleto en el lugar donde aparece, en uno de los lugares que a continuación aparecen. Miren, no podemos mandar boletos a todos los pueblitos de México. Son más de 2,000 municipios. No podemos poner en cada municipio un punto de ventas. Eso no lo puedo controlar. Tengo un equipo atrás de mí que hace esto de una manera muy buena, pero no podemos controlar tantos puntos. Entonces, escogimos nosotros 110 ciudades principales de toda la República Mexicana a la que cualquier pueblo que me está viendo puede ir. Así que si ustedes viven, bueno, ustedes viven en algún lugar de México y en algunos puntos de Estados Unidos, busquen a continuación en YouTube cuál es la ciudad más cercana a donde viven, pónganle pause aquí en YouTube, pausen la pantalla y digan, ah, en la cremería, ah, en la carnicería, ah, en donde venden abarrotes, ah, en la oficina, ah, con el doctor, ah, en donde hay esto. Todos los puntos que hemos escogido son librerías, carnicerías, tiendas, departamentales, todos son domicilios particulares. No estamos vendiendo en iglesias, no estamos vendiendo en oficinas de partidos políticos, no estamos vendiendo en oficinas de gobierno para no crear suspicacias y para que no la envidia no vaya a brotar por allí. Hemos confiado en las personas que nos están ayudando. Ellos ya tienen los boletos. A partir de este momento tú puedes ir a su casa. Y pongan mucha atención. Antes que nada, les agradezco muchas gracias. De parte de toda esta gente de mi parroquia, gente muy humilde, estamos en la zona más pobre de México, la montaña de Guerrero, la zona más pobre, pero con la ayuda de ustedes van a tener un templo como ellos lo merecen. Y esperemos muy pronto contar con su presencia aquí. Muchas gracias a todos los que han ido a un viaje, a los que compran un boleto, a los que ven YouTube, a los que nos mandan un donativo por el Super Chat. Y muchísimas gracias por adelantado a quien nos va a comprar un boleto. Vamos a estar muy atentos por si en algún lugar se terminan. Tenemos poquitos más, pero no se esperen a más tiempo. Si van a comprar un boleto esta semana, hay que ir y hay que comprárselos a la persona indicada. Quiero platicarles que en algunos puntos, en algunas ciudades donde ustedes compraron, hicimos algunos cambios. Porque ya no, la señora que estaba allí ya no pudo ayudarnos, o cambió de domicilio, o abrió otro negocio. Entonces se han cambiado algunos puntos. No vayan a comprar un boleto sin antes ver el video, por favor. Y cuando encuentren una ciudad cercana donde ustedes viven, vayan allí, por favor. Muy bien, vamos a empezar. ¿En dónde puedo comprar mis boletos, padre? Vamos por orden alfabético de los estados de la República Mexicana. Aguascalientes. Vamos a acomodar los boletos en la tienda de ropa, en la calle del Codo 222 en la zona centro, a 50 metros de la biblioteca de la Casa de la Cultura. Allí, de lunes a sábado, de 12 del mediodía a 8 de la noche.
en la calle del Codo, zona centro. Allí vamos a estar. Luego, en Baja California Sur, en Los Cabos San Lucas, en la tienda de artesanías, en el Boulevard Marina, esquina con Melchor Ocampo, Colonia Centro, Los Cabos, frente al Hotel Abandonado. Baja California Norte, Ciudad Ensenada. Punto de reunión, el consultorio del doctor John B. Foulkes, en Avenida Pedro Lozoya 162, Playa Ensenada. También en Baja California Norte, Mexicali, Ciudad de Mexicali, punto 21, colectivo, Avenida Padre Quino, esquina con calle Río Elota, número 1099, local 6, colonia Pro Hogar. En la planta alta, una planta color café frente a la entrada principal del Cebetis, 21, a dos cuadras de la calzada de la aviación Cuauhtémoc, atrás de Super Chivas, de lunes a viernes, de 11 a 7 y sábados de 11 a 5. En Tijuana, Baja California Norte, se llama el lugar Todo Envolturas, su ubicación Plaza China King, Camichines número 16210, Paseo del Río, zona Río, Río Tijuana, tercera etapa, Tijuana, Baja California, de lunes a sábado de 9 a 7 y los domingos también de 10 a 5 de la tarde. Cerca de la frutería El Cañaveral, en la Macroplaza, por allí, Todo Envolturas. En la ciudad de Tecate, Baja California Norte, Boulevard Federico Benítez, 128, Colonia Francisco Villa. Es en Durango, Materiales de Construcción. Así se llama el lugar, Materiales de Construcción, Durango, referencia contra esquina del Oxxo, Francisco Villa. De lunes a sábado de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Campeche. Tenemos en Ciudad del Carmen. Campeche, Avenida Periferia Norte 23, Colonia Benito Juárez, entre la calle 25 y la 21. Frente a la tienda de novedades y regalos Moni Mono y antiguo sindicato de la sección 42, región Marina. Ahí está el local de la frutería. Ahí lo tenemos enfrente. Ahí está la imagen. En Ciudad del Carmen, Campeche. Vamos al estado de Chiapas, que nos ve tanta gente en Chiapas. Comitán de Domínguez. Vamos a tener en Las Pinturas Sherwin Williams, en la quinta calle Norte Poniente, número 71, entre la quinta avenida Poniente Norte y la cuarta avenida Poniente. A una cuadra del bulevar, a espaldas del hotel Flor de María, junto a Maxicable. Facilito, Pinturas Sherwin Williams. San Cristóbal de las Casas, también en Chiapas, vamos a tener en Santa María la Casa del Pan Coleto. Allí lo tenemos, Eje Vial 1, Local 4, Colonia Los Pinos, como referencia de ubicación enfrente de las oficinas del Ayuntamiento Municipal San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Facilito que está allí, Santa María la Casa del Pan Coleto. Ahí es, entonces de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 9 de la noche. Tuxtla Gutiérrez, vamos a estar en la clínica Monte Sinaí en Tuxtla Gutiérrez, calle Sexta Poniente entre Avenida Central y la Primera Sur, número 191. Horarios de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 5 y media a 7 por las tardes. Allí los esperamos en la clínica Monte Sinaí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Vamos a Ocotzingo, Chiapas, en la pizzería que está ahí, Qué Chula es Puebla, así se llama la pizzería, en los portales del centro frente al parque, local 6, a un costado de la parroquia de San Jacinto de Polonia, allí en Ocotzingo, Chiapas. Tapachula, Abarrotes, la tienda azul, Andador 5, Maza 34, Casa 17, Sección H. Fraccionamiento Framboyanes, entre Avenida Secundaria, frente al Malecón y Kinder, con Herminia. Vamos al estado de Chihuahua, vamos por orden alfabético. Chihuahua, vamos a ir en el centro de la ciudad, en la farmacia Morelos,
Farmacia Morelos, calle García Conde, número 716, enfrente del Seguro Morelos, aquí en Chihuahua. Estamos frente a urgencias del hospital, allí los esperamos. De sábados de 8 de la mañana a 7 de la noche y también los domingos de 10 a 2. Y la ciudad de Hidalgo del Parral, avenida 20 de noviembre, esquina con Simón Bolívar, gabinete radiológico, Diagnocons, así se llama, Diagnocons. Ahí está la foto para que la vean, de lunes a viernes de 7 a 7 y los sábados de 7 a 2. Hidalgo del Parral, Chihuahua, o Ciudad del Parral. Chihuahua Capital. Con Armando Luján Perea, venta de seguros y fianzas. Calle Vermont, número 2025, Colonia Águilas, Chihuahua, entre Maryland y Boulevard Ortiz Mena. Es una oficina de seguros, ¿eh? Ahí la van a ver anunciada. La ciudad de Delicias, con el señor Ilén Enid Lascano Molina. Son una tienda de abarrotes, Abarrotes Lascano, Avenida Segunda Sur, esquina Emiliano Zapata, número 35, Colonia Benito Juárez. Sobre la Avenida Segunda Sur, tres calles antes de llegar al Boulevard Fernando Baeza. De lunes a domingo, de 10 de la mañana a 3 y media de la tarde y de 7 de la noche a 10 y media de la noche. Es una tienda de abarrotes. Ciudad Juárez. Es una tintorería. Una tintorería en Ciudad Juárez con Cristina Verdugo Luján en la avenida Gómez Morín, 7950, local A2, Colonia Ampliación Campestre, cerca de Casa de Jesús y María, junto al seminario. Ciudad de México, allí me interesa, muchísima gente nos ve en la Ciudad de México. Vamos a un solo punto en toda la Ciudad de México, que es Medic Mundo. Es una tienda de ortopedia, acuérdense, Medic Mundo. En la calle Coahuila 21, Colonia Roma, esquina con Mérida. Calle entre Coahuila, esquina con Mérida. A calle y media del Hospital General y a una calle de la avenida Cuauhtémoc. De lunes a viernes de 9 y media de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 10 a 2. Medic Mundo. Ahí aparece la foto de ese lugar en la Ciudad de México. Ahí es donde más boletos mandamos, en Ciudad de México, en Guadalajara y en Monterrey. Coahuila, Piedras Negras, restaurante El Rinconcito Tapatío. Con Joana Romero González, es un restaurante en la calle Nueva 218, Colonia González. Saltillo, Coahuila. Cambia la dirección, son mis familiares, ellos tienen una paletería en el centro, pero no pueden estar ahí, entonces van a vender donde ellos fabrican los helados, que es en la calle, en la colonia Provivienda, calle 16 de septiembre, 246, entre 2 de abril y 26 de marzo, enfrente de la Academia de Porristas, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, en Saltillo. Acuña. Calle Jaime Quiñones, 492, Fraccionamiento Almendra, Ciudad Acuña, Coahuila, entre las calles Cedros y Encinos, atrás del Colegio Amistad, a una cuadra de la Clínica 92 de Especialidades y muy cerca del Puente Internacional. Se puede atender con mucho gusto todo el día. Ahí está en Acuña, ahí tenemos la foto del domicilio donde se están ofreciendo estos boletos. Vamos a Monclova. Monclova, Coahuila, en la calle Comsa 313, entre Fertilizantes y Castaños, Colonia Industrial, Monclova, Coahuila. Última calle, Barda de AMSA y antigua entrada a Aurica con Doña Rodriga, allí. Allí tenemos el negocio donde se está vendiendo, parece que es una purificadora de agua, exactamente. Es un depósito de agua de garrafón. Una purificadora en Monclova. Luego en Torreón, Coahuila. En Torreón, Coahuila, tenemos el negocio de los mofles y taller Yáñez. Boulevard Diagonal Reforma, número 1522 Oriente, Colonia Centro, Torreón, Coahuila, a dos cuadras y media de cuatro caminos. De lunes a viernes de 9 a 1 y de 2 a 6 y los sábados de 9 a 2. Colima.
Colima capital, ahí tenemos otro punto ya cerca de Colima, pero hoy pudimos conseguir un punto en Colima ciudad con Ana Cecilia en el vivero del centro. Calle Gildardo Gómez 176 entre José Antonio Díaz y Galeana, Colonia Centro, de 9:30 a 4 de la tarde en la ciudad de Colima capital. Manzanillo es punto nuevo, no teníamos en Manzanillo. Es una Pollos y Costillas al Pastor El Granjero, Avenida Manzanillo número 2, esquina con Lluvia de Oro, Colonia Arboledas, Delegación Salagua, de 10 de la mañana a 3:30 de la tarde, Pollos Asados con María Guadalupe. Vamos a Colima, ahí en Colima tenemos también acomodados muchos boletos. Estamos ubicados en el pueblo o la ciudad de Villa de Álvarez, en una paletería, en Abarrotes, Jessy Michel, Griselda Álvarez Ponce, número 468, Colonia Loma Bonita, Villa de Álvarez, Colima. Abarrotes, Jessy Michel. Ahí los esperamos en la ciudad de Villa de Álvarez, que está pegada a la ciudad de Colima. Hay que hacer un esfuerzo, ¿verdad?, también por ir para allá. Durango, en la ciudad de Durango, tenemos allí el negocio de impresiones, Avenida Enrique Carrola Antuna, 1614, entre Rafael Valenzuela y Benito Díaz. Colonia Industrial Ladrillera, Durango. Local entre Grúas Express y Lava Auto, casi frente al Oxxo, Impresiones Vizcaya. Así está el lugar donde pueden encontrar los boletos en Durango. El Estado de México, hemos agregado algunos puntos, han cambiado algunos. Cuautitlán Izcalli, la tintorería Max del centro urbano. Avenida Dr. Jorge Jiménez Cantú, entre calle Temuaya y de los Reyes. Frente al restaurante El Safari, junto a la farmacia San Pablo. Zona de bancos de Izcalli. Y tenemos otra dirección también, otra tintorería en Cuautitlán Izcalli. Tintorería Max Walmart Cofradía, local 10, Colonia Claustros de San Miguel. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche y los sábados de 9 a.m. a 4 p.m. Nezahualcóyotl, allí cambia la dirección que teníamos anteriormente. Nezahualcóyotl es Refrigeración EFEC, Avenida Bosques de Egipto, número 2, esquina Bosques de los Continentes, Ciudad Nezahualcóyotl, a unas cuadras del Metro Neza, línea B, dirección Ciudad Azteca. Es un negocio de refrigeración con Arián. San Mateo Atenco, Majo Boutique y Tiendas y Trends Fashion, Avenida Independencia 212, entre Morelos e Hidalgo, debajo de la Escuela CETEM. San Miguel, San Mateo Atenco, es una tienda de ropa con Noemí. San Pedro Miltenco, Dino Novedades, una tienda de regalos con Jacqueline, calle Universidad número 3, San Pedro Miltenco, a un costado del Cebeta Nestlalpan y a una cuadra de la iglesia de San Pedro. Chalma, con María Guadalupe, Dulces Típicos, una dulcería, Avenida Guerrero número 11, Colonia Las Cruces, Chalmita, Ocuilán, Estado de México. En Tultitlán tenemos cambio de lugar, no va a ser donde fue antes, ahora Tultitlán es en la tlapalería El Pichito, calle Sauce número 50, Unidad Morelos, tercera sección, San Pablo de las Salinas, a un lado de la lechería Liconza, de lunes a sábado, de 9 a 6 de la tarde y los domingos de 10 a 4. También en otro negocio, también en Tultitlán, Sellos Fuentes, Jaime Torres Bodet, número 42, barrio de Nativitas, junto al Salón Rincón Colonial, a 300 metros del MP, nomás pusieron, Ministerio Público, yo creo. No es Metrobús, es Ministerio Público, disculpen. De lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. En la ciudad de Acolman, Abarrotes y Frutas La Providencia, Avenida 16 de Septiembre 123, centro de Acolman, frente a la papelería Pelícano. Segundo punto del Estado de México, Atizapán de Zaragoza, en la misma cuadra de Correos de México, al finalizar la calle de Nogal y Laureles,
muy cerca de la Parada de las Flores en el centro de Atizapán. Aquí está la fotografía de esta casa, donde Estudio 15, así se llama ahí, donde tenemos la venta de estos boletos. Atlacomulco. Vamos a estar allí en Sombreros Lirsa, calle Adelaido Pérez 55, cerca de la explanada del Tianguis Dominical, de lunes a sábado de 9 a 7 de la noche. Luego estamos en Coacalco, Estética Natalie, o Natalie, calle Tulipanes 111, Villa de las Flores, Coacalco, de Berriozábal, Estado de México, de lunes a sábado de 11 a 7 de la mañana, a una cuadra de la oficina de correos, a un lado de la cremería El Nayar. Allí está, para que puedan comprarlos. Ecatepec de Morelos, esa ciudad tan grande. Estamos en el Mercado Municipal San Cristóbal, ubicado entre Melchor Ocampo y Emilio Carranza, San Cristóbal. En artículos religiosos, allá dentro del mercado, fácil lo van a encontrar, donde venden muchas imágenes y santos. Camac, Estado de México, tienda Dulce Ángel. Se encuentra en Avenida Sánchez Colín, número 8, Colonia Reyes Acosac, Tecámac, Estado de México. Atrás de la parroquia de los Santos Reyes, ahí está. De lunes a sábado, de 9 a 5 de la tarde. Facilito. Luego en Tenancingo, vámonos a Tenancingo. Pinturas Verel. Paseo de los Insurgentes, número 507A. Número A, perdón, 507A. Tenancingo, Estado de México, frente a la central ferretera. Ahí está, Pinturas Verel. Ahí lo encuentran. También en Tenancingo vamos a vender en la Cremería Lupita, calle Iturbide Sur 107, Tenancingo, entre Madero y Guerrero. Muy fácil de encontrar para la gente de Tenancingo. Luego estamos en Texcoco, Estado de México, centro. Fuente de Sodas Betis, Plaza de la Morena, 16 de septiembre y 2 de marzo, Colonia San Mateo. Frente a Scotiabank, a 28 pasos de Bodega Aurrerá, Texcoco. Allí los encontramos en Fuentes de Sodas Betty en Texcoco. Tlalnepantla de Baz, Ferretería El Mirador, Avenida Gustavo Baz 81, Colonia El Mirador, Tlalnepantla, Estado de México, entre la calle 16 de septiembre y Lázaro Cárdenas. Estamos a una cuadra del Puente de las Vigas, en el sentido que va de Tlalnepantla hacia Naucalpan. Estamos sobre la lateral de Gustavo Baz, un poco más adelante de donde empieza el puente vehicular Carlos Fuentes. De lunes a viernes de 8 y media a 6 de la tarde. Luego Nicolás Romero, Paletería La Real Michoacana, Avenida 16 de septiembre, calle 16 de septiembre, 47B, San Pedro Centro. Colonia Y, a un costado de la taquería El Jarocho y cerca de la clínica del Ángel. Muy bien. Toluca, Estado de México, el rey del taco, allí lo vamos a vender, el rey del taco, todos por todos conocidos, Avenida Morelos 502, Toluca, Estado de México, entre Pino Suárez y Humboldt, a un costado del Oxxo. Vamos al estado de Guanajuato, Celaya, Tacos La Villa, los días martes no se abre, bueno y hoy es martes, pero mañana sí. De 4 de la tarde a 11 de la noche y en la esquina hay una vara y a un lado una tienda, Celaya, Guanajuato. Entonces Tacos La Villa, allí lo encontramos. Muy bien. Luego, ciudad de Guanajuato, vamos a ir a esa tienda, Abarrotes, calle Bajada de la Gualdra, número 70, casa de dos pisos, color verde, ubicada, trama panorámica San Javier del Mineral de Cata, a pie de calle, la cual sale a la cerámica Máximo Luna. Muy conocida, le atiende, también conocida como Abarrotes Valtierra o como Tienda del Chapa, un apodo, dice. Su horario es de 9 de la mañana a 11 de la noche, de lunes a domingo. Muy bien. Irapuato. Vamos a ir a una tienda de ropa para caballero dentro de una plaza. Plaza Fiesta, así se llama. Local 16E, Avenida Revolución, zona centro.
a un costado de la central de autobuses. El negocio es ropa para caballero. Ahí está, esa ropa tiene un rinoceronte ahí en la puerta. Entonces ahí en la Plaza Fiesta, en el local 16E. Luego en León, Guanajuato, donde nos ve mucha gente también. Colegio Juventino Rosas, privado. Calle Oaxaca 401, esquina con Ecuador, Colonia Arvide. A una cuadra de TV4, León, Guanajuato. De 9 a 2 de la tarde y de 4 a 8 de la noche, de lunes a viernes. Colegio particular, Juventino Rosas. Luego vamos a ir al pueblo de Los Rodríguez, municipio de San Miguel Allende. Papelería Crayola, calzada de Guadalupe, sin número, esquina con Abasolo, frente a Diconza, a un costado de la parada de los autobuses en Los Rodríguez, municipio de San Miguel Allende. Tenemos el punto que ya lo teníamos, que es una papelería de Irene, calzada de Guadalupe, 24, a un costado de la Caja Popular. Y también tenemos una refaccionaria de motocicletas Motoshop en la calzada de Guadalupe número 1, esquina con Abasolo, en Los Rodríguez. Luego, en la ciudad de Salamanca, Forraje Salamanca, así se llama, Forraje Salamanca, Avenida del Trabajo número 1000, letra A, zona centro de Salamanca, entre calles Artes y Río Bravo. Referencia en contraesquina de Bodega Aurrera Express, de lunes a viernes de 9 a 6. Siguiente punto en Guanajuato, San Francisco del Rincón, Farmacia Aliviare, Vía Láctea 605, local 6, Plaza Estrella, Fraccionamiento El Paraíso, esquina Boulevard Aquiles Cerdán y Zodiaco, enfrente de Itálica, de lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 de la noche y los domingos de 10 a 4 de la tarde, San Francisco del Rincón, Guanajuato. Luego en Silao, Guanajuato, es cerca de la central camionera. Estoy frente a Bodega Aurrera, frente a Farmacias del Ahorro y es Mueblería Gómez. Y la dirección es Luis H. Ducoin 138, Silao, Guanajuato. Muy bien, en Silao. Estado de Guerrero, ay, pues aquí en Guerrero ni le voy a batallar. Yo creo que la gente nos va a ayudar mucho. Acapulco, Novedades Anita, Avenida Cuauhtémoc, esquina calle Vallarta, frente al Nuevo Mundo, antes del Cine Río, ahí en Acapulco. Luego en Chilapa tenemos tres tiendas cómics, las tres tiendas cómics, ahí vamos a tener boletos, aquí muy cerca de nosotros, es el punto de venta más cerca de nosotros, en la calle Municipio Libre, Barrio San José. También vamos a tener en la Comex del Centro, a un lado del Templo de Dulce Nombre, y en las Comex de la salida a Citlala. Allí tenemos abierto todos los días de 9 a 6 de la tarde. Chilpancingo, un saludo a Chilpancingo, que tanto quiero y que tanto nos ven. Obviamente vamos a vender donde siempre nos han ayudado, en la librería Kerigma, que no ocupa más anuncio. Ahí les esperan todos los días abierto, creo que a partir de las 9 de la mañana. Ahí van a poder adquirir sus boletos de esta rifa. Zihuatanejo, Novedades Karen, calle Ejido 5, letra A, Colonia Centro, Zihuatanejo, Guerrero, entrando por Banco Banorte, antes de llegar a Mersa. Muy bien. En Guerrero, en Acapulco, vamos a aumentar un punto. Acapulco, consultorio médico con el doctor Palbert Plata, en el cuarto piso del Hospital Huaca, antes del Centro Médico Cuauhtémoc, esquina con Arévalo, en el centro de Acapulco. En Iguala hemos cambiado el lugar, mucho cuidado en Iguala, la gente de Iguala que siempre nos apoya tanto. Vamos a vender en la librería de la parroquia de la Inmaculada Concepción, la iglesia que está junto a las vías del tren. Allí en la librería con el Padre Ricardo, de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 7. En Taxco de Alarcón también hemos cambiado el lugar. Vamos a vender ahí con Ana Berta, en la miscelánea del Buen Pastor, una tiendita que está muy cerca de la central camionera, Avenida Plateros 302, centro, entre la preparatoria número 4, Pablo Neruda, y la terminal de autobuses. Es una miscelánea.
estado de Hidalgo, en Pachuca, su capital, Pachuca de Soto. El lugar se llama Nicho's House. Está ubicado entre la calle Ferrocarril Central 100, número 100, esquina con calle Isla Cihuat, en la colonia San Cayetano, Pachuca de Soto. Como referencia, está detrás del Centro Comercial Galerías, a unos 100 metros del Salón Condesa. De miércoles a domingo, de 7 de la mañana a 11 de la noche. Cenaduría Nichos. Ahí los encontramos. Venden chalupitas y otras cosas. Tizayuca, Hidalgo. Tizayuca, Abarrotes Pañé. Así se llama. Es una tienda. Calle Nardo, número 6, esquina Crisantemo. Fraccionamiento Nuevo Tizayuca, Tizayuca de Hidalgo. Frente al Parque Integridad. A un costado tenemos la purificadora de agua El Camino. Del centro, salida al Estado de México, pasando por Soriana, está el fraccionamiento. Entrar en la tercera calle, hay una capillita. Es la calle Crisantemo y atrás, unas cuadras, estamos. Muy bien, entonces allí los esperamos en esa calle. Pónganle el nombre y aparece en Google Maps. Muy bien. Ahora, Tulancingo de Bravo, Hidalgo. Tulancingo dice, haz tu look o tu loco, así dice. Es un restaurante. Dice, estamos ubicados en Juárez, esquina Zaragoza, número 200, Colonia Centro, frente al Hotel Colonial. De lunes a domingo, de 12 del mediodía a 8 de la noche, Tulancingo, Hidalgo. Coatepec de Hinojosa, José Pablo. Reparación de refrigeradores, Miguel Hidalgo, número 18, Colonia Centro, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Tula de Allende, Tula. La joyería y relojería Omega, prolongación Zaragoza, número 18, Colonia Centro, a una cuadra de la Catedral de San José, allí con Rafael. Vamos al estado de Jalisco, mi estado, espero que no me falle mi estado. Allá mandamos muchísimos boletos a Guadalajara. La gente que nos ve en Guadalajara, que es demasiada, María Visión. Ahí, frente a la Basílica de Zapopan, donde están las letras, frente al Palacio del Gobierno Municipal de Zapopan en el centro, ahí están unas letras y ahí está un edificio de color naranja. En el tercer piso está María Visión. Ahí los esperamos todos los días, de lunes a domingo. Gracias a María Visión por ayudarnos. Autlán de Navarro, Autlán, Confecciones Alicia, calle Guadalupe Victoria, número 108, letra B. Colonia Centro, cerca del edificio corporativo Caja Popular. Ciudad Guzmán, Abarrotes La Atrevida. Calle Cuauhtémoc 145, letra A, Colonia Centro, entre calle Independencia e Ignacio Rayón. Ahí está, abrimos todos los días de lunes a domingo de 8 de la mañana a 10:45 de la noche. Dice, referencias a la vuelta del restaurante El Chamizal, a dos manzanas a la redonda del centro de la ciudad. Ahí está. Tepatitlán, un saludo a Tepa, un saludo a la gente de Tepa que nos ven tanto. Calle Jesús Reynoso, J. Jesús Reynoso 70 en el centro. Todos los días, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8. Estamos a una cuadra antes de la parroquia de San Francisco, casi frente a la panadería La Alteña, allí mero. Luego, vamos a agregar con Fernando en una venta de llantas, Grupo Loiga, sucursal Acueducto, que está Avenida Acueducto, número 6050, local 38A, Plaza Acueducto, en la colonia Lomas del Bosque, Zapopan. Luego también tenemos la sucursal Patria en Avenida Patria 687, colonia Jardines de Guadalupe, Zapopan. Ahí es venta de llantas y servicio automotriz. Ahí va a ser la venta de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 9 a 4, que es un punto aparte de María Visión. Lagos de Moreno. Ahí cambió el punto, es muy importante que lo sepan. Hay cambio de punto en Lagos de Moreno. Nos va a ayudar otra persona allí, que es Mercería La Costurita. Miguel Leandro Guerra, número 184, zona centro, entre calle Allende y 5 de Mayo, a 12 metros de las oficinas de Telmex. Bien facilito. De 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8.
jueves y domingo cerrado por la tarde. Allí con Norma es una mercería. Ahí los esperamos, es un nuevo punto, solo allí se van a vender los boletos. Ocotlán, saludos a Ocotlán. Vamos a vender ahora en dos carnicerías en Ocotlán. Carnicería Amezcua, Juárez número 91, Colonia Nuevo Fuerte, la calle esa espalda del Cebetis 49 en Ocotlán, y la carnicería San Jacinto, Avenida Guadalupe número 34B, San Jacinto, a media cuadra de la plaza, municipio de Poncitlán, Jalisco. Ah, es en Poncitlán, muy bien. Michoacán, Michoacán. Vamos a entrar al estado de Michoacán. Ciudad de Apatzingán, accesorios para celulares, Centro Catedral. Dice, accesorios para celular, Lipi, calle Cayetano Andrade 18, Colonia Centro. De sábados, de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Frente a la construcción de Fierro Rojo, a un costado de Chavindecas, La Rosi, número 1, casi frente a la central de autobuses Paricuní. Ahí nos vemos, ahí estamos vendiendo en Apatzingán. Ciudad Hidalgo, Michoacán, farmacia, en la farmacia y en el centro, calle Alfredo León, número 19, Colonia La Regadera. Es una farmacia que se llama La Regadera y se ubica a un costado del Centro Médico Fátima. Y enfrente está otra farmacia llamada G y Fátima. Ahí nos vemos en Ciudad Hidalgo. Lázaro Cárdenas, Michoacán. Artículos y mochilas Mauri. Lázaro Cárdenas, en el mero centro, calle Constitución 1814, local 131. Calle de la Fayuca, a segunda cuadra exactamente frente a Telcel. Ahí está, de lunes a domingo de 9 a 8 de la noche. Morelia, saludo a Morelia. Nos hablaron de una estética fashion. Mariano Arista, 470, Colonia Chapultepec Oriente, Morelia, Michoacán. Frente a la Escuela de Educación Especial Luz Halo de Torres Manso. De 9 y media a 2 p.m. y de 4 a 7. Ahí nos vemos en Morelia. Saguayo, Michoacán, un saludo a Saguayo. Vamos a vender en la paletería Esperancita, calle de la Cruz, número 32, Saguayo, Michoacán, a una cuadra arriba del Santuario de Guadalupe y dos a la izquierda. Muy bien, paletería La Esperancita en Saguayo, Michoacán. Zamora, Michoacán, saludo. Una florería, qué bonitas las flores. Calle Guerrero, 147 Poniente, esquina con Doctor Verduzco, Colonia Centro. Estamos entre la calle Pino Suárez y Doctor Verduzco, frente a los materiales de materias primas El Padrino y contra esquina de un edificio grande de 4 pisos. Muy bien, entonces allí nos encontramos. Michoacán, Uruapan, vamos a ir a una estética, Estética Lucha, calle Álvaro Obregón, 44B, Colonia Centro, entre las calles Doctor Miguel Silva y 5 de Mayo, frente a la escuela Francisco Camorlinga. Muy bien. En Zitácuaro, Michoacán, con Norma, en la panadería La Luna, Benito Juárez, número 11, Colonia Benito Juárez, cerca de la iglesia de San Juan Bautista y de la escuela primaria José María Morelos. Es una panadería, La Luna. Morelos, vamos al estado de Morelos, aquí cerquita, Jiutepec, Librería Católica San José, calle Cuatlicue, número 43, Colonia Atenatitlán, en Jiutepec, Morelos, a 50 metros de la capilla de Santa María de Guadalupe. Es una librería católica en Jiutepec. Allí los esperamos a 5 metros de la capilla de Santa María de Guadalupe en Jiutepec. Luego, en Yautepec, tenemos allí una cancelería y aluminio. Carretera Federal Cuernavaca-Cuautla, kilómetro 32, en San Carlos, Yautepec, Morelos. Estamos ubicados entre el Hotel San Carlos y Hotel Papanó. Ahí se están vendiendo los boletos. En Cuautla, en Multiservicios con Carlos Lara, es proyectos de obras de construcción, cuidado infantil, asesoría de pensión. Calle Juan de la Barrera 97, Colonia Hermenegildo Galeana, entre las calles 20 de Noviembre y Pinos. Casa de tres niveles blanca. Muy bien. De lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde. Cuernavaca, Centro de Cuernavaca con Fernando, es un alimentos de productos naturales al toque gourmet. Gloria Almada de Bejarano, número 4, Colonia Guacamayas,
antes del Instituto de Investigaciones Eléctricas, frente al CAM número 1. Temixco, Abarrotes El Paraíso, calle Ejido número 30, colonia Alta Palmira, entre calles Niños Héroes y Otilio Montaño. Nayarit, un saludo hasta Tepic, Nayarit, Tepic, Nayarit. Un saludo en una tiendita, unos abarrotes, que es la calle Constitución número 60 Oriente, colonia Mololoa, Tepic, Nayarit, de 7 a 9 de la noche todos los días. Abarrotes Mololoa. Nayarit, en Tepic, aumenta un punto de distribución, mini supermarket, calle Rosa Navarro número 450, esquina Montes de Oca, colonia Chapultepec, Tepic, referencia 3 cuadras antes de subir al templo de Nuestra Señora de Lourdes. Vamos a Nuevo León, un saludo a Nuevo León, saludo muy grande, Apodaca, Nuevo León. Ocupo mucha ayuda en Nuevo León porque mandamos muchísimos boletos a Nuevo León. Apodaca, papelería y mercería. La dirección es calle en Encelado, número 111, entre Andrómeda e Hiperión, colonia Cosmópolis, Apodaca, Nuevo León. Ahí tenemos esa casita blanca que ustedes ven, esa es la papelería. Muy bien, recuerden ver o pausar, si quieren, si viven ustedes ahí, pausar para ubicar dónde es. Luego vámonos a Cadereyta, Nuevo León. Cadereyta se llama Gorditas, las gorditas, ¿eh? Y tacos. Dice, mi negocio se llama Gorditas, Gorditas tipo Corona, dice. Se ubica en 20 de noviembre, esquina con Mariano Escobedo, afuera del Kinder Rosendo Garza, frente a la escuela primaria Justo Sierra y frente a la pastelería Leti, a unos 50 metros del centro de salud de Cadereyta. Ahí está la foto, se ven muy buenas esas gorditas. Muy bien, vamos a Guadalupe. Saludos a Guadalupe, Nuevo León. Helados Isemar, ubicados en calle Zapotlanejo número 300, colonia Tierra Propia, primer sector, a espaldas de la secundaria número 51. Es la única secundaria de la colonia, entre calles Cruz con Privada Bolaños, en Ciudad Guadalupe, Nuevo León, ¿eh? De 12 del mediodía a las 6 de la tarde. Ahí está, es Paletería Isemar. Ahí está la foto para que lleguen por allá. Luego vamos a Pesquería. Un saludo a Pesquería. Avenida Regina 839, colonia Villa Regina. Es avenida principal por la Loma, antes de llegar a los Pollos Lucky. Entonces, ahí es una farmacia. La colonia está pasando el centro de Pesquería rumbo a Ternium Pesquería. Muy bien, saludos a Pesquería. Nuevo León. Vamos a agregar unos puntos en Nuevo León, que es muy grande. Escobedo, Monterrey, con la señora Damasia. Abarrotes La Unidad número 401, colonia La Unidad, entre Unidad Democrática y Unidad Mexicana. Santa Catarina, Monterrey, o Nuevo León, Santa Catarina, Nuevo León, con Juanita. Es una papelería, papelería Monsi, Primera Avenida, número 1260, zona centro, entre calles Corregidora y Santa Anita. Vámonos a Oaxaca, Oaxaca de Juárez. Ahí vamos a tener helados, otra paletería, muy bien. Helados La Glotonería, Avenida Hidalgo 1303, Colonia Centro, entre calles Manuel Doblado y González Orteaga. Referencia a un costado de la Iglesia de la Merced, facilito. Ahí nos vemos en la capital bellísima, Oaxaca. Puerto Escondido, en un despacho jurídico, calle Segunda Norte, esquina Segunda Poniente Centro, Puerto Escondido, Oaxaca, frente a la tienda de Gorras Nonito, despacho jurídico. Puebla, un saludo para Puebla, saludos a la ciudad de Puebla, que nos escuchan y nos ven tanto por allá. Pues primero en la capital de Puebla, vamos, allá mandamos muchos boletos, espero que los poblanos no me queden mal. Medic Mundo, así se llama, mismo negocio de la Ciudad de México, Medic Mundo, calle 13 Sur, 1307, local 10 y 11, barrio de Santiago, esquina con calle 15 Poniente, frente a la Universidad Seuni, a 2 calles de Paseo Bravo, así de sencillo.
ahí Medic Mundo. Puebla, San Martín Texmelucan. Accesorios, telefonía celular con Rosa Isela en la calle Juan de la Barrera número 5 en la colonia Carrillo Puerto. Mosoc, Abarrotes La Fortaleza, a un costado de la iglesia de San Salvador, Chachapa. Del lado izquierdo una imprenta, del lado derecho una papelería, una paletería. Muy bien, ahí se abre toda la semana de 9 de la mañana a 10 de la noche. Una tienda de abarrotes. Muy bien, Atlixco, Puebla, Miscelánea La Soledad. Miscelánea Soledad. Ahí está, calle Gardenia 202, colonia Los Ángeles, Atlixco, Puebla. Dos calles hacia abajo del Boulevard Rafael Moreno Valle. A la vuelta de Antojitos, Tony. Muy bien. Ahora vamos a Cuautlancingo, Puebla. Saludos a Cuautlancingo, Puebla. Corredor Industrial, Río Grijalva 11, Santorum. Santorum, Cuautlancingo, Puebla. Es una tienda de pinturas. Pinturas G3. Allá aparece, ahí está el letrero grandote, miren nomás. Ahí se van a vender. Puebla también. San Pedro Cholula, saludo a la bella Cholula. Recaudería Carmelita, así se llama. Calle 15 Sur, número 1105, San Pedro Cholula, Santa María Xilitla, Puebla. Muy bien, Cholula. Tehuacán, Puebla, un saludo a Tehuacán. Artesanías La Antigua Jarcia. Segunda de Morelos, número 314, letra C, colonia Centro, de esquinas, donde era el martillo. Y el 724 al lado derecho de Catedral Tehuacán, Puebla. Al lado derecho de la catedral. Allí los esperamos en Tehuacán, Puebla. Local de artesanías, atrás de la catedral. Luego, Querétaro. Un saludo a Querétaro. ¿Cómo nos hablaron de Querétaro? Fue del estado que más nos llamaron. Un saludo a la gente de Querétaro. De todo corazón. Dice, el Marqués. La ciudad del Marqués, miscelánea La Nueva Rosita. Estamos en la cañada El Marqués, Querétaro. Venustiano Carranza, número 13, a un lado del jardín de niños Ignacio L. Figueroa. A 100 metros de la iglesia del Señor de San Pedro, cerca del jardín principal. San Juan del Río, un saludo a San Juan del Río. Vamos a venderlos en Tortas El Güero. Francisco Villa, número 67, colonia San Juan Bosco, San Juan del Río, Querétaro. Tortas El Güero. Querétaro Capital, un saludo a Querétaro Capital. Ahí vamos a mandar muchos boletos también. A ver si es cierto que nos ayudan. Florencio Rosas, número 6, colonia Cimatorio. Horario de lunes a viernes de 7 a 4 y media, frente a la puerta principal del Colegio Instituto Plancarte, Querétaro. Fíjense, frente a la puerta principal del Colegio Instituto Plancarte, Querétaro, Querétaro. Muy bien, es una tiendita, una miscelánea. Querétaro, Tequisquiapan, con Odilón, es una farmacia llamada Angelópolis, Revolución Mexicana número 137, colonia Población San Nicolás, entre calles Independencia e Insurgentes. Los de lunes a domingo de 8 de la mañana a 9 de la noche. San Luis Potosí, un saludo a ese gran estado también de San Luis Potosí. Ciudad Valles, una paletería, que son de mi pueblo, por cierto. Ciudad Valle, paletería Reina. Calle Carranza, número 23, zona centro. Al frente está la escuela primaria Antero G. González y a una cuadra de la catedral. Saludos hasta Ciudad Valles. Río Verde, San Luis Potosí. Agencia de viajes Imagine Travel. Manuel José Otón, número 44, colonia Centro, Río Verde, entre calle Madero y Juárez. Muy cerca de la fábrica de hielo Río Verde. Saludos hasta Río Verde, San Luis Potosí. San Luis Potosí Capital, un saludo. En la tienda de bolsas, bolsas para dama. Esquina de Álvaro Obregón y Aldama, frente al edificio de la universidad y al lado de Materiales Torta. Así dice aquí, espero no equivocarme. Bolsas Dama, esquina Álvaro Obregón y Aldama.
frente al edificio de la universidad y al lado de materiales torta. San Luis Potosí, vamos a agregar a San Luis Potosí, Salinas, con Santiago, la librería Padre Pío, calle Treviño, número 12, Colonia Centro, a una cuadra del santuario de nuestro Padre Jesús y a una cuadra del mercado municipal, entre Matamoros y Galeana. Sinaloa, un saludo a Sinaloa. Saludos hasta Culiacán. Culiacán, Sinaloa, Novedades Gloria. Calle Tarahumaras, 2812, entre José Natividad Macías y Carlos L. Grácidas, Colonia Industrial El Palmito, Culiacán, Sinaloa. A media cuadra de la parroquia de San Martín de Porres. Facilito, así de sencillo. Y a una cuadra del Oxxo Tarahumaras. Muy bien. Mazatlán, Sinaloa. Un saludo al bello Mazatlán. Ahí es una papelería. Calle Toma de Torreón, esquina con Toma de Santa Rosa. 1580, Colonia Dorados de Villa. A un costado de Ley Bicentenario. Frente a la escuela Emilio Portes Gil. Así, frente a la escuela Emilio Portes Gil. Ahí está la papelería. Salud. Sinaloa. Los Mochis, con Margarita, Hot Dogs Fátima, calle 10, número 1954, esquina 10, Colonia Jaramillo. Guasave, paletería La Sultana, con Yolanda, Macario Gaziola, número 351, Colonia Centro, entre Niños Héroes y Benigno Venezuela, a espaldas de la CFE. Saludos al estado de Sonora, Ciudad Obregón. Asesores en Tecnología y Cómputo, calle No Reelección, número 211. Poniente, Colonia Centro, Ciudad Obregón, frente a Frenos Únicos. Allí nos vemos en Ciudad Obregón. Sonora, en Caborca, Magdalena Lizárraga, Maderería Lizárraga, con Marisela, calle 6 o José Clemente Vanegas, entre Avenida M y N, Construrama, color naranja. Hermosillo, con Diana, Tux Barber Shop, Boulevard Luz Valencia, número 1071-C, Colonia Villas del Real, casi esquina con Maple. Sucursal en el mismo Boulevard 1109-A, frente a las canchas de fútbol. De lunes a sábado de 10 de la mañana a 9 de la noche y los domingos de 10 a 4. Magdalena de Quino, con Luis Carlos, es un asadero Momos, Niños Héroes, número 200, Colonia San Felipe, a una cuadra de Coppel, de 6 de la mañana a 10 de la noche, los martes cerrado. Los Álamos, Ciudad Álamos, Carlos, con Carlos, Casa Teresita Güereña, Francisco y Madero, número 27, punto turístico, visitas guiadas a conocer la casa. Tabasco, un saludo a Tabasco. Solo de una ciudad nos escribieron de Tabasco, de Villahermosa, capital. Restaurante Los Comales. Calle Pedro Fuentes, 735, esquina con Francisco Javier Mina. Frente a la terminal de ADO. Así no hay pierde, Villahermosa. Saludos para allá. Ese calorcito tan fuerte. Tamaulipas, saludos a Tamaulipas, Ciudad Mante. Es un consultorio San Román. Es en la calle Escobedo 238 Sur, entre Pedro J. Méndez y Guerrero, zona centro, contra esquina de la escuela ICEST. Ciudad Mante, Tamaulipas, consultorio del doctor Artemio San Román. Muchas gracias al doctor. Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas. Es una purificadora de agua en la zona centro que se llama Ultrapura, ubicada entre el 17 y 18 Olivia Ramírez, número 133, frente a la Escuela Secundaria Técnica número 1 Álvaro Obregón, en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Saludos hasta Ciudad Victoria. Nuevo Laredo, saludos a la frontera de Nuevo Laredo. Es una empresa de transportes. Transportes Lozano Muñiz. Altos. Nuevo León, calle Nuevo León, número 1825, Colonia Guerrero, entre Pedro J. Méndez y Escandón.
Saludos a Nuevo Laredo. Reynosa, Tamaulipas. Ahí tenemos una fábrica de helados y paletas. Muy bien, allá de mi tierra también son. Calle Oaxaca número 300. Calle Oaxaca número 300, esquina con San Luis. Estamos por la escuela Benito Juárez, en Reynosa, Tamaulipas. Saludos para allá. Tamaulipas, vamos a Matamoros. Matamoros, Electromotores y Bombas García, Río Conchos 11 y 12, número 39, Colonia Industrial. Referencia a un costado del correo, Colonia San Francisco, con Leticia. Es un equipo, es una tienda de equipos de bombeo. De lunes a viernes de 9 a 1 de la tarde y de 2 y media a 5, sábados de 9 a 1. Vamos a Tlaxcala, ¿eh? En Tlaxcala nos escribieron de Apizaco. Vamos a vender en Apizaco, Tlaxcala, en el mero centro. Allí, Farmacia Salud Médica, ubicada en Avenida Hidalgo, 712, número A. Perdón, letra A. Farmacia Salud Médica, ubicada en Avenida Hidalgo, 712, letra A. Colonia Centro, Apizaco, Tlaxcala. Avenida Hidalgo, esquina con Jesús Carranza. Farmacias Salud Médica. Y también en Tlaxcala nos escribieron de San Pablo del Monte. Es una tienda de regalos. Regalos Oli, calle Chamizal número 30, esquina con calle Tlaxcala, barrio de San Pedro. San Pedro del Monte, Tlaxcala. Un saludo de lunes a domingo de 10 de la mañana a 8 de la noche, junto a Sony Pizzas. Saludos. El estado de Veracruz, saludos al estado de Veracruz. Córdoba, ciudad de Córdoba, hermosa. Es una tienda de comida, fíjense nomás. Ay, qué rico ahí, ¿eh? Córdoba, Veracruz, dice. El negocio es ese local verde, dice, junto al depósito Yasmín, la capilla del Cerrito. Es Avenida 4, calle 33. Avenida 4, calle 33, Colonia Ricardo Flores Magón. Como referencia también está el mercado La Isla y mi negocio dice Comedor El Chilaquil. Ándale, facilito. Negocio El Chilaquil. Es muy conocida, dice. Muy bien, así que un saludo hasta Córdoba. Siguiente punto que nos escribieron. ¿Cómo nos escriben de esa ciudad? Martínez de la Torre. Martínez de la Torre. Allí vamos a vender en dos lugares. En la Farmacia Cristo Rey, que es en la avenida 5 de Febrero, esquina con Abasolo, bajada del Panteón, frente a la taquería El Pedregal, Colonia Centro. Y luego también estamos en la avenida López Mateos, número 700, Colonia Ejidal. Ahí es una farmacia de Don Simi. Y frente al Super X24. Saludo a Martínez de la Torre. San Andrés Tuxtla, saludos a San Andrés Tuxtla. Es una pollería, Pollería Juana, Plaza Juárez, local 119. Bajando las escaleras a la derecha, en el centro de San Andrés Tuxtla. Tuxpan, Veracruz, un saludo a Tuxpan. Ahí tenemos una carnicería. Carretera Tuxpan-Tampico, kilómetro 5, parada El Limón. Colonia Villa Guadalupe, abierto de lunes a sábado de 8 a 8. Saludo a borde de carretera. Tuxpan, Veracruz. Y Jalapa, no podía faltar Jalapa, la gente de Jalapa que nos va a ayudar mucho. Ahí es un Recargacel, es de celulares. Dice, y es una productos de limpieza y cargas de celular. Dice, Avenida Venustiano Carranza, número 288, Colonia Felipe Carrillo, junto a la pastelería Lupita, Jalapa, Veracruz. Una cuadra antes de la Basílica Menor de Nuestra Señora de Guadalupe. Facilito. Una cuadra antes de la Basílica Menor. Así se llama. Es Recargacel. A un lado de la pastelería Lupita. Así de sencillo. Veracruz, Boca del Río. Es un laboratorio, Centro de Diagnóstico Clínico Veracruz, Laboratorio Costa Verde. Calzada Costa Verde 1255, entre Avenida Las Flores y Juan Pablo II, Fraccionamiento Virginia. Referencia cerca de la agencia de autos Chevrolet. Horario de lunes a sábado de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Orizaba. Novedades y abarrotes Sinfandel. Con Arianet, Madero Norte, número 517, entre Oriente 11 y 13,
de la Catedral de San Miguel Arcángel, 3 cuadras hacia arriba. Poza Rica, Botanas del Norte, con Jesús. Simón Bolívar, número 313, letra A, Colonia Flores Magón, Mercado Mina, entre calles Mina y Tamaulipas. De lunes a sábado, de 8 a 5 de la tarde. Río Blanco, Verónica, una tienda de abarrotes, carretera Songolica, después del centro de salud, la segunda tienda. Yucatán, un saludo a Yucatán. Nomás una persona nos escribió de Yucatán, pero con esa vamos a darles duro. En Yucatán tenemos un negocio de una inmobiliaria, venta de casas y terrenos, todo eso. Inmobiliaria que se llama allí Santa Gertrudis Copo Inmobiliaria. Está en la Plaza de la Construcción, Taja Desarrollos. Horario de lunes a viernes de 9 a 5, de 9 de la mañana a 5 y media de la tarde, ¿eh? Entonces, Santa Gertrudis Copo, ahí está la foto para que vean en dónde es. Zacatecas, un saludo a Zacatecas, saludos para todos ellos, saludos a Zacatecas. Ahí es, estamos vendiendo en la Plaza Bicentenario. ¿Quién no conoce la Plaza Bicentenario tan hermosa de Zacatecas? En un puestito ambulante de estoy ubicado en la plancha de la Plaza Bicentenario en tu bulevar Adolfo López Mateos. Es una dulcería. Allí ven ustedes el localito, hasta cocas se vende aquí y aguas frescas y dulces colgando por todos lados. Un saludo a la gente buena que nos quiso ayudar. Estados Unidos, tenemos en Estados Unidos Ciudad del Río, Texas, con Hilda, 308 Ceniza Drive del Río, Texas, 78840. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está ayudando a vender un boleto. Muchísimas gracias a quienes lo van a comprar. Les pido a todos ustedes que si este video pasó rápido el lugar donde ustedes piensan comprar un boleto, lo pueden regresar, lo pueden volver a ver, lo pueden pausar y anotar la dirección y dirigirse a ese lugar. Que Dios les bendiga, que Dios les dé más. Y verán que ese dinero que ustedes me van a donar será muy bien utilizado. Pronto tendrán más imágenes del avance de esta obra y de otras muchas. Cuídense mucho y que el Sagrado Corazón de Jesús los bendiga. Nos estamos viendo. Si tienen alguna duda de la rifa, pueden llamar a este número que aparece en pantalla.